Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso caldo tlalpeño. Acompáñame en el paso a paso. Tengo 250 gramos de garbanzo que yo compré desde el día de ayer y lo puse a remojar toda la noche en agua fría. Entonces ahorita lo que voy a hacer es ponerlo a cocer. Y aquí ya tengo mi cacerola con agua caliente. Los vamos a poner aquí. Esto es importante que lo dejen remojando toda la noche para que se cosa más rápido, si no se va a llevar muchas horas. Y si ustedes pueden comprar garbanzo en lata, mucho mejor. Bueno, a mí me gusta más este, pero se tardarían menos tiempo. Entonces aquí lo vamos a dejar cociendo. Tengo aquí ya cociendo los garbanzos. Llevan aproximadamente 20 minutos. Y lo que voy a hacer es, mientras cocer aquí el pollo, voy a poner media pechuga y 6 piezas de pierna con muslo. Esto ya es al gusto de cada quien, puede ser con pura pechuga, pero a nosotros nos gusta más así, con pierna y muslo. Voy a agregar el agua. Voy a agregar un trozo de cebolla, unos pedacitos de hoja de laurel, lo pueden poner una hoja entera de laurel, y una cucharadita de sal. Y vamos a esperar a que esto se cocine. Acuérdense siempre de estar retirando la espumita que sale del pollo, para que nos quede un caldito más limpio y más rico. Este acaba de hervir y a partir de este momento vamos a contar 25 minutos para sacar la pechuga. Mientras que está listo el pollo, voy a ir picando las verduras. Yo ya tengo aquí avanzado el ejote, tengo más o menos, es un poquito más de una taza de ejote. Ya está lavado y lo partí así en tiritas pequeñas. Y ahora voy a picar la zanahoria, son 2 zanahorias grandes. Ustedes pueden ponerle la cantidad de verdura que quieran. Puede ser más, puede ser menos, pueden agregar papa también. Pero en este caso yo le voy a poner solo zanahoria y ejote. Y esta, como está grandota, la voy a partir en 4. Y ahora sí la picamos. Y reservamos un momento mientras está el pollo listo. Y de este lado voy a adelantar la salsa. Mientras que lo demás se cocina, hay que aprovechar el tiempo. Entonces aquí voy a poner a cocer 5 jitomates. Y vamos a esperar a que hierva. Y ya que los jitomates están cocidos, los vamos a llevar a licuar. Voy a agregar un pedacito de cebolla y una cucharadita de sal. Voy a poner un poquito del agua donde se cocieron los jitomates, solamente un poquito. Y ahora sí licuamos. En el mismo traste donde puse a hervir los jitomates, ya puse un poquito de aceite y así troné un pedacito de cebolla. Entonces ahora sí vamos a poner la salsa. Y la vamos a dejar aquí sazonando unos 15 minutos. De este lado ya voy a sacar la pechuga. Ya está cocida. Y voy a agregar también la verdura que ya piqué previamente. Como se quedó esto con poquito caldo, voy a agregar más agua y otra cucharadita de sal. Y
Yo estoy ocupando sal de grano, entonces más o menos ténganlo en cuenta porque no es la misma cantidad que la sal refinada. Y aquí atrás los garbanzos ya están listos, entonces voy a pararles. No están completamente cocidos, pero se van a terminar de cocer aquí en el pollo. Entonces miren, se le quita fácilmente la cascarita. Los voy a poner en agua fría para que se enfríen más rápido y así poder pelarlos. Ya tengo aquí los garbanzos limpios y miren, están prácticamente cocidos, se aplastan muy fácilmente. Les falta un poquitito, pero esto lo vamos a terminar de hacer aquí en el caldo. Entonces los voy a agregar y en este momento voy a agregar también la salsa de jitomate que ya previamente freímos y cocinamos. Integramos todo muy bien. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinando por 20 minutos más. Y antes de que se me olvide, voy a agregar también unas ramitas de epazote para darle más sabor. Y ahora sí, ya lo dejamos hervir. Y bueno, ya pasaron los 20 minutos y nuestro caldito tlalpeño ya está listo. Ahora ya solamente queda servirlo. Miren, ya se cocieron más los garbanzos, ya se ven más grandecitos. Y la verdura también ya está bien cocida. Entonces vamos a probar. Pueden servir pieza y pechuga o solo pieza, ya como ustedes gusten. Yo aquí le voy a poner un poquito de pechuga que tengo aquí ya desmenuzada. Y para acompañar, yo voy a agregar un poquito de cebolla. Queso Oaxaca partido en cubitos. Esto ya es a gusto, la cantidad que ustedes quieran, ¿eh? Y por supuesto, aguacate. Voy a agregar un chile chipotle también. Si se dan cuenta, en la salsa que cocí no le puse chile porque este platillo es también para niños. Entonces ya cada quien pues le va a poner la cantidad de chile que guste. Y por supuesto, su toquecito de limón. Y bueno, ya ahora sí, con todo listo, vamos a probar. A mí me gusta mucho acompañarlo con pancito. Y también me gusta ponerle arroz. Entonces yo por aquí, por un ladito, le voy a poner arroz. Este es arroz rojo que yo ya tenía hecho. Voy a poner un poquito más de limón. No lo he probado, pero se me antojó más. Ahora sí. Está perfecto de sal.
Vamos a mezclar aquí un poquito el chile chipotle. Un poquito arroz. Bueno, y como mis hijos ya me están viendo feo porque estoy aquí probando la comida, ya nos vamos a ir a comer, pero no me quiero ir sin antes recordarles que si no se han suscrito al canal, se suscriban, me harían un grandísimo favor suscribiéndose y dejando un me gusta aquí abajito. Les voy a poner también aquí algunos links arriba del arroz rojo que ya tenemos en el canal, y en comentarios ustedes me podrían decir, por favor, qué receta les gustaría ver próximamente para estarla haciendo. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Espero que esta receta les haya gustado y nos vemos para el próximo. Bye.